Mereces disfrutar de la calle con libertad y seguridad, pero este espacio se ha convertido en un lugar hostil, donde la violencia de género se ejecuta con espeluznante cotidianidad e impunidad. Ante ello, migramos hacia los espacios domésticos, donde se puede encontrar una sensación de seguridad dentro de tu propio espacio digital. Sin embargo, en Perú, que una mujer tenga acceso a Internet se traduce en una gran serie de dificultades, dado que la violencia que se sufre en las calles se replica y hasta multiplica dentro del espacio digital. Esta es la situación del eje Seguridad en Línea, el cual tiene un puntaje de 4 sobre 10 de acuerdo a la metodología de The Web Foundation, aplicada por Hiperderecho para Perú. Para poder proteger a las mujeres dentro de este hostil escenario, es necesario cuestionar qué rol cumple el Estado para garantizar la protección de las mujeres y poblaciones en situaciones de vulnerabilidad ante casos de violencia de género en línea. El incremento de violencia hacia la mujer en canales digitales ya ha dado origen a nuevas leyes, como el Decreto Legislativo 1410, que convierte en delito el acoso, acoso sexual, chantaje sexual y la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento. Sin embargo, aún no hay claridad sobre la ruta y facilidades para recibir y procesar denuncias sobre este tipo de violencia. Más importante aún, no se sabe hasta qué punto las autoridades poseen herramientas y conocimientos suficientes para investigar estos casos, actuar contra los agresores y demostrar su culpabilidad. Este vacío también se traduce en una pobre respuesta de parte de instituciones públicas, universidades y de empresas privadas, donde tampoco existen protocolos claros para regular la violencia de género en línea. Ante ello, es necesario el desarrollo de estrategias claras de respuesta para proteger a poblaciones vulnerables de sufrir violencia, como las mujeres, comunidad LGTBIQ+, activistas y defensoras de derechos humanos. Deben implementarse rutas efectivas de denuncia y atención para las víctimas, así como capacitaciones a los actores responsables de recibir las denuncias y garantizar un adecuado acceso a la justicia a las víctimas. Debe asegurarse el cumplimiento del Decreto Legislativo 1410 y consultar con los grupos de mujeres y comunidad LGTBIQ+, sobre mecanismos para garantizar el acceso a justicia. De esta manera, poder plantear estrategias nacionales específicas que impulsen acciones concretas según sus contextos para un mayor uso de la tecnología de manera segura y equitativa.